Jefe de gabinete, ¿cuántos años tiene? 49 años. ¿Qué hora tiene su reloj ahora? Nací el 28 de noviembre del 1964. ¿Qué hora tiene su reloj? ¿Por qué me hace toda esa pregunta, señor senador? ¿Qué hora tiene su reloj? ¿Por qué? Porque... ¿Cuántos senadores hay presentes ahí en aquel? ¿Cuántos senadores hay? ¿No? Respóndeme. Pero, ¿por qué tengo que responder hay? Si usted sabe leer? Y también escribir. Bueno, ¿cuántos senadores hay? 45 ausentes y 27 presentes. ¿Cuál es el índice de pobreza en la Argentina? Acabo de... ¿Cuál es el índice de pobreza en la Argentina? Se va a efectuar la... Esas son las cosas que se responden como la hora, como eso. ¿Cuál es el índice de pobreza? ¿Usted cree... ¿De verdad cree eso? A ver, pero en favor suyo se responde así. Porque si usted quiere defender que hay pocos pobres, dígame cuál es el índice suyo, el que ustedes manejan, y vamos a discutir sobre eso. A ver, le transmito... ¿Cuál es el índice de pobreza? Entonces, le respondo, si esto es así, le planteo lo siguiente. ¿Usted cree que el índice de desarrollo humano es un indicador para medir los niveles de pobreza? ¿Que la necesidad básica insatisfecha es un indicador con respecto a la medición de la pobreza? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre necesidades básicas insatisfechas y cuáles son los indicadores correspondientes? Usted sabe que la metodología, usted sabe que la dígame loco con números, no tiene. Tiene hasta las comas para acá respuesta. ¿Cuántos pobres hay en la Argentina? ¿Cuántos pobres? Usted, a ver, le quiero... Claro, de acuerdo a los índices del gobierno, para poder discutir si han hecho las cosas bien o si han hecho las cosas mal. Hemos hecho las cosas no muy bien. No tienen los índices. Dígame un índice. Discutamos sobre índices. Discutamos sobre índices. Cuando ustedes les tocó gobernar la República Argentina de 1983 a 1989. Entonces la respuesta es el 2002, el 2001, sin reserva del Banco Central. Y demás. Con pobreza, con exclusión, con desempleo. Se entiende menos si se habla a la vez los dos. Después volvieron desde el año 2000. Llegaron al año 1992, 9 al 2001. Voy a aprovechar mi tiempo. No aproveche el tiempo. Hiperrecesión, 25% de desempleo. ¿Cuál es? Default. Ya está. Eso no dejaron. Ministro, y aparte, claramente, gabinete, usted quiere una discusión profunda. Vamos a salir del sofisma planteando lo siguiente. La medición. Presidente. La medición de la pobreza en la República Argentina no necesariamente depende de la estructura de ingresos.